distinguidos representantes de la concesionaria Anillo Vial. Es para mí motivo de especial satisfacción participar en esta reunión, porque aún tengo vívida en la memoria cuando fue adjudicado, ¿te acuerdas, Raúl? Estábamos entonces viendo las bondades de lo que significa esta maravillosa obra, esta mega obra. Conversaba hace un instante con el ministro y sí, estamos en modo APEC, y una de las cosas más importantes que vamos a hacer en APEC es ir a la inauguración de Chancay. Pues el volumen de inversión de Chancay es muy parecido al que se va a aplicar aquí. Y los beneficios sin duda van a ser importantes. El Perú que todos queremos es un Perú que necesita nueva infraestructura. Y este anillo vial va a contribuir de manera significativa a ella, por el trabajo, el empleo directo al construirlo, el mantenimiento, por lo que dijo Raúl hace un instante, el transporte de personas, el tiempo que vamos a ahorrar, por el volumen de carga que se va a mover por allí. Pero ¿saben qué? Sobre todo porque, lo dijo el representante del concesionario, esto es confianza. La confianza es recíproca y los agradecidos también somos nosotros por la perseverancia que se mencionó aquí, pero sobre todo por ver que este Perú va a ser un Perú distinto. Y por eso apuesto a 30 años. Por eso invierto a 30 años. Por eso creo en la estabilidad y por eso sobre todo reafirmo lo dicho por nuestro presidente del Congreso de la República. Es un Perú en unidad. Los poderes del Estado juntos, sin la mezquindad política que antes nos dividía. Unidos en una visión, cada uno desde donde le toca, cumpliendo sus responsabilidades, pero sobre todo enfrentando el reto de esta visión conjunta. Cuando uno participa en la suscripción de estos contratos, piensa también en sí, pues, lo firmo, pero no lo voy a ver. Y miren, la presidenta Dina Boluarte no mira con mezquindad el futuro. Seguramente ella no va a inaugurar ni siquiera la primera etapa, pero tiene la satisfacción hoy de que a través de las instituciones del Poder Ejecutivo se concreta lo que, como se dijo en esta mesa, tardó más de 11 años en hacerse realidad. Así es como hay que ver el futuro, así es como hay que ver el Perú. Nosotros estamos confiados en que esta maravillosa obra de ingeniería va a poder traer además bienestar. ¿Cuánto padecemos del tráfico en Lima? Solo allí vamos a ahorrar entre 20 y 25 minutos en promedio al trasladarnos, con la conectividad que va a significar el anillo vial de manera permanente. Pero sobre todo debemos estar pensando nosotros en que este debe ser el inicio de un futuro lleno de más inversiones. Por eso yo tengo que saludar y felicitar al director ejecutivo Salardi, que recuerdo que a principios de año, cuando yo recién asumí el cargo, mencionó la cifra de 8.000 millones de inversiones. Estamos cerca, nos queda poco tiempo, señor Salardi. 8.000 millones, dijo, ¿ah? Y además vamos a ser bastante más ambiciosos el 25, ¿cierto? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir trayendo inversión. Hoy APEC demuestra que estamos en la vitrina. Las 21 economías más poderosas del mundo han empezado a llegar ayer y se van a ir el próximo domingo. Y esto es mostrar todo lo que tenemos. Y cuando vean que el Perú se mueve, esas economías van a generar también esa cadena de confianza que tanto necesitamos. Y si hoy día son 8.000 millones los que prometió Proinversión, el año próximo han de ser mucho más y así sucesivamente seguiremos creciendo en este país, que estabilidad es lo que más necesita. La tranquilidad y la paz social son generadoras además fundamentales de esta confianza que todos requerimos. Yo no hago sino agradecer, felicitar a los concesionarios por la firma de este contrato, a Proinversión por el logro, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a cada una de las entidades y actores que han participado de este logro. Los felicito y los invoco, por supuesto, a seguir trabajando con más ahínco para lograr aún mayores éxitos. Muchísimas gracias.